Gracias. Quizá te arrepientas cuando veas en qué nos estamos metiendo. Lograremos nuestra venganza. Lo juro. Me sirve.
¡Ay! Ya lo usaré luego. Burl habló de unos bandidos en unas ruinas de metal. Ese debe ser el sitio. Debo mantener los ojos abiertos. La lluvia suena como si fuera un redoble de tambor. Menos mal que lo vi. Debo guardar silencio. Me alegra que vinieras. ¿Te alegras? ¿Por qué? Llámalo un interés común y llámame mío. Mira, ¿ves esas rocas? Unos bandidos se cobijan bajo ellas. Pertúrbalas y ellos se escurrirán como los gusanos que son. ¿Bandidos? ¿Por qué vinieron aquí? Los Nora tienen problemas. Rumores corren como la sangre.
Si los valientes no protegen la frontera, los asesinos se cuelan por ahí. Mi socio y yo lo seguimos durante días. Buen rastrero, pero se adelantó sin mí. Y eso que hablamos sobre esa imprudencia. Aún así, lo entiendo. Si esperas mucho, a tus dedos les entran ansias por el arco. Dime, ¿qué tal si formamos un equipo y los matamos? Ni te conozco. Ni tengo motivos para confiar en ti. La confianza no abunda estos días, ¿verdad? Solo soy un viajero. Con un arco preocupado por el estado de estas tierras y con un socio perdido. Yo creo que eres más de lo que aparentas. No, te lo diré de otro modo. ¿Eres una bandida? Pues claro que no. Entonces no debes tener de miedo. Ok. Alguien tiene que impedir que lastimen a los demás. Y lo haremos. Impediremos que hagan cualquier cosa, salvo agitar un rato. Adelante, ve tú primero. Estoy impaciente por ver de qué eres capaz. Es la alarma. Deja que suene y vendrán más enseguida. Es un regalo. Si eres de las heroicas y necesitas un incentivo, ahí tienes a los presos. ¿Qué fue eso?
nada, idiota. ¡Ayúdenme, gusanos! Ahí está, Lala. Mejor no perderla de vista. Prometí reunirme con Burl y Sona acerca de Ecos Rojos. Tantas noches de guardia que soy capaz de dormir apoyada. Una sola mirada de energía. Más inquietos. Los he visto pisotear a los suyos, no solo a los hombres.
se fue por el otro lado. Hay alguien herido ahí adelante. ¡Hey! ¡Alguien mató a uno de los nuestros! Rust siempre recomendaba paciencia. Aquí no hay nada, idiota. ¿Algún cretino alimentó a los prisioneros? Una alarma. No puedo dejar que lleguen a ella.
día fue largo. Y la noche seguramente también lo sea. Muévete ahora. Aquí hay un cadáver. Para nada bueno, eso seguro. ¡Vas a morir! La señal no funciona. Buscadora, ¿puedo hablar contigo? Siguen. Buscadora, ¿te rebajarías a hablar conmigo? ¡Qué honor! Yo... ¡Alabada sea la madre! ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Sí.
Mis amigos y yo te vimos expulsar a los bandidos de este campamento. Gracias. Ellos nos robaban y nos perseguían por la noche riéndose. Somos marginados, no valientes. Estamos casi indefensos. ¿De dónde vienen ustedes? Algunos llevábamos años vagando por las tierras sagradas. En cuanto a mí, la aldea en la que crecí se quemó en los asaltos rojos. Me avergüenza no haber estado ahí para protegerlos, pero me marginaron mucho antes de que llegaran los Karja. ¿Cómo terminaron todos juntos aquí? Te preguntas cómo hablamos entre nosotros si la ley lo prohíbe. ¿Pero qué esperanza tenemos aquí, fuera del abrazo, si estamos solos? No los estaba juzgando. Yo también era marginada. Perdóname. Haces bien en preguntar. Los convencí para que hablaran. Les dije que solo nos sentenciaron a ser marginados, no a morir aquí. Un enfoque inteligente. Pero cuéntame, ¿por qué te marginaron? Por idiota. Me negaba a obedecer. Nunca iba de casa, prefería sentarme a descansar bajo un árbol. Discutía constantemente con mi familia. Me peleaba con otros valientes. Un día, una de las peleas se complicó. Mala suerte. Fue un golpe fortuito. Él cayó. Y no quedaba nadie para hablar por mí. Yo merezco ser un marginado. Pareces diferente de la persona que describes. Espero serlo. Todos somos marginados, pero debemos juntarnos para sobrevivir. El campamento que llegamos a odiar podría sernos útil. ¿Nos dejarás quedar aquí, aunque desafiemos las leyes de las matriarcas? Pero claro, por supuesto. Esperaba que dijeras eso. Eres una inspiración para nosotros. Gracias. Junto a Bast y a Bala. Se acabó lo de viajar ligera.
El frío de la nieve quema. Se siente bien, ¿no? Aguanta un poco más y luego... suelta. No encontré a tu socio. Lo mataron. Casi no me sorprende, se estaba poniendo valiente cuando arrasamos con el último campamento de bandidos. Llegamos a un acuerdo, eso pensé, que disfrutaríamos de la matanza y del reto por igual. No se perdió tanto. No hay nada en tierras salvajes que se nos resista a mí y a vos de dientes. ¿Tu arco tiene nombre? El tuyo no. No eres un simple viajero. Esa armadura está hecha a medida. Y viendo cómo sujetas el arco. Dije que era un viajero preocupado. Era soldado. Pero lo fui antes de que hubiera una guerra. No sé si me entiendes. Mi lugar es el espacio entre la armadura y la piel. Cuando la flecha las atraviesa. Así que creo oportunidades para encontrarla. Es como volver a casa. ¿Alguna vez has pensado en cazar máquinas? No tienen esa mirada en los ojos. ¿Los bandidos te hicieron daño? Nos dañaron a todos. Su vida es asquerosa y así debe ser su muerte. ¿Entonces los cazas para ayudar a otros? No. Por deporte. No puedo esperar más guerras. La vida es muy corta y la muerte muy brusca. Si matas a alguien de una tribu, habrá represalias. Si cazas a un jabalí, se quejarán si desperdicias la carne. Pero los bandidos son violentos, siempre se pelean. Y a nadie le importa si los matas. Es decir, que haces lo correcto por la razón equivocada. Hago lo que me gusta. ¿Qué hay de malo en eso? Terminamos aquí. ¿Aquí? Eso temo. Pero vivimos en un mundo de ruinas que atrae a los bandidos como la herida a la infección. No dejarás que la infección se quede, ¿verdad? Seguro nos veremos. Tal vez. Si no queda más remedio. Si nos cruzamos, lo sabremos. Por nuestro trabajo.
una de estas. Muy listo. Corona de madre. Parece un campamento militar. Seguro que esta aldea ha visto días mejores. La masacre. En piedad de los Nova, sálvanos. El valle para salvarse de la corrupción. La próxima recordaré lo decretado por las matriarcas. ¿Cuántos heridos? La tribu ha sufrido mucho. ¿Qué te pasó, cazadora? ¿Estás bien? Estoy agradecida por esta herida. Es una lección que no olvidaré. Deberías aprenderla. ¿Y eso? Perseguí a un pastador galopando, tan concentrada en mi presa que no miré por dónde iba. Directa al umbral de un caldero. ¿Un caldero? ¿Qué es eso? Ah, con que eres del abrazo, así que nunca has visto uno. Un caldero es una especie de puerta, supongo. Nadie sabe qué hay detrás. Algunos dicen que hacen máquinas. Otros creen que son cubiles donde aguardan los espíritus de los diablos metálicos. Supongo que da igual. Sean lo que sean, están prohibidos. Antes mencionaste una lección. ¿Qué aprendiste de esa herida? Al estar frente al caldero, mi presa salió disparada y me quedé mirando asombrada. Volví a ser una niña, cautivada por las historias de cazadores ante el fuego. Sentí un fuerte deseo de ver lo que había ahí. Entonces el vigía me atacó. Los calderos están protegidos. Me defendí a duras penas y conseguí este rasguño de recuerdo. Si las matriarcas prohíben esos lugares es por algo, y no es solo que sean peligrosos. No debemos ver lo que hay en su interior. No volveré a dudar. Esta cicatriz me ayudará. Por un momento sentiste algo, como un descubrimiento. ¿Seguro que es tan malo? Tiene que serlo, ¿no? O no habría sido castigada. ¿Dónde está ese caldero? Repito que debes evitarlo. Descríbeme el lugar que debo evitar. Eres lista, pero no tanto como para escuchar mi advertencia. Ok, eres adulta. No puedo detenerte. Está al norte de aquí, pasado los riscos rojos, incrustado en la ladera de una montaña. Pero recuerda, te dije que no te acercaras. ¿Qué más da que el fuerte Karja haya acercado? Aquí está. Nada nos hará salir de la hicieron sagrada. ¿Buscadora? Ven aquí, chica. Quiero echarte un vistazo. Los asesinos tienen que ser Karja. Es ya solo culpa antes mía. A nuestra gente. Debí irme enseguida. Diosa, recuerda a los que perdimos. Recuérdame cuando caiga. Diosa, por favor. Eres la buscadora. La que antes fue una marginada. Mi partida de casa. Mi grupo A. Combatiste a los asesinos, ¿no? Los que atacaron durante la prueba. Salvaste muchas vidas. Ojalá hubiera salvado a todos. Fuiste... ¿Hasta dónde seguiste a los asesinos? ¿Qué quieres decirme? ¿Te preocupa que tu partida de caza haya muerto? Existen cosas peores que la muerte. ¿Qué hacía tu partida de caza? Tras la prueba estábamos tan furiosos. Queríamos devolver el golpe, y las máquinas corrompidas dejaron huellas que podíamos seguir. Las alcanzamos al anochecer, y luchamos con nuestro ardiente odio. Pero en la oscuridad y el caos, yo no podía verlo todo. Salieron corriendo y yo me quedé solo.
Volví rápidamente, pero mi grupo se... ¿Tu grupo ha...? ¿Perdió? Dime lo que quieres, sin rodeos. Encuentra a mis amigos. Nuestras ansias por luchar contra las máquinas nos impidieron ver que las ruinas estaban cerca. Eres una buscadora. Puedes entrar en sed del diablo libremente. Por favor, apiádate de nosotros. No le digas a nadie que fuimos. Por eso no tienes de qué preocuparte, créeme. Veré qué puedo hacer por tus amigos. La próxima recordaré lo decretado por las matriarcas. La madre ha acogido en su abrazo a los más valientes. ¿Qué es peor? Siempre hay algo que aprender. Eso haré la próxima vez. Valiente, a Corona de Madre le serviría tu arco. ¿Yo? ¿Eres una valiente o no? Necesitamos piel de jabalí. El fabricador no para de reparar capas y armaduras. Hay un buen terreno de caza de jabalíes al este, pasando la cascada. Pero ahí hay una máquina suelta. Cuando la vi, dejé de cazar y corrí a esconderme. Saqué una flecha, pero entonces... No te avergüences por vivir para luchar otro día. No, es que... mi anillo se me cayó. Era mi amuleto de la suerte. Era de mi abuela. Lo sacaron de la mandíbula de una máquina hace mucho tiempo. ¿Depositas tu confianza en un anillo? Con todo lo que ha pasado, la suerte es tan necesaria como las pieles para mi tribu. Veré qué puedo hacer. Si puedes ayudar, te doy las gracias. Estaré en el campamento cuando vuelvas. ¿Eres tú? La marginada convertida en buscadora. Dicen que eres buena con arco y lanza. Para algunos incluso eres la mejor. Creo haber detectado un tono desafiante, pero no me interesa. Tengo asuntos más importantes. Oh, ya veo. La buscadora no tiene tiempo para Nora inferiores. Está muy ocupada cazando máquinas y saqueadores. Oh, no puedo decir que me haya enfrentado a corrompidos o bailado con demonios. Pero sí que he ganado soles de caza en Valle Encuentro. ¿Y tú? Oh, tu búsqueda no te ha llevado tan lejos. ¿Fuiste a los terrenos de caza de Valle Encuentro? ¿Eso está en las tierras sagradas? Depende a quién le preguntes. Antes era nuestro, pero desde los asaltos rojos, la frontera está agitada. Muchos Nora no se acercan, pero las matriarcas no expulsarán a nadie por ir. En los terrenos de casa, el guardián es un Karja. No puede negarle las pruebas a nadie, pero no seas muy ruda. Los Nora le asustan tanto que se sobresalta al verlos. ¿Cómo ganaste esos soles? He cazado máquinas con tres tipos distintos de flechas. Congelantes, ígneas y de descarga. Si vas a afrontar una prueba, mejor ve preparada. Pero los buscadores siempre lo están, ¿no? ¿Te gusta provocar a todos con los que hablas? Solo las buscadoras pelirrojas y afamadas. ¿Y cada cuánto pasa una así? Eres la primera que he visto hoy. Si tu búsqueda te lleva al terreno de caza, a ver si logras ganar un sol abrasador. Si lo consigues, me habrás derrotado. Dalo por hecho. Espero que compres algo. Necesito las esquirlas. Me dirijo a la frontera. Tú comercias. Dime qué sabes de la tribu Karja o de su capital Meridian. Nunca he salido de la Tierra Sagrada.
pero he comerciado con algunos forasteros Karja. Se creen mucho, en mi opinión. En cuanto a Meridian, no hablan de otra cosa. Una ciudad sobre una meseta, con torres imponentes, altas como montañas. ¿Cómo construyeron los Karja semejantes maravillas? Mano de obra esclava. Pero el nuevo rey prohibió la esclavitud. Le preocupa más la justicia que la arquitectura. ¿Te gusta algo? Seguro que sí. Bueno, me voy. Que mejore el negocio. Yo igual. Gracias. ¿Ver a las máquinas así? Con la es corrupción. Solo culpa mía. Debí irme enseguida. La madre nos ha abandonado. No tenemos esperanza de salvación. La corrupción las obliga a atacar. Jamás había visto nada igual. Dicen que luchó con mucho valor. Y aquí vuelve. Ilesa. ¿Dónde estaba ese caldero? Al norte, pasando los riscos rojos. Seguiré mi camino. Te diría que tuvieras cuidado, pero es como hablarle al viento. Nieve. A la intemperie ya no entraré en calor. Espero que compres algo. Necesito las esquirlas. ¿Te gusta algo? Seguro que sí. Bueno, me voy. Que mejore el negocio. Yo igual. Gracias. Thank you.
difícil distinguir todas las huellas. Pero son de Tyler. Nunca. No está marcado. Me pregunto qué lo mató. Tiene espuma y tiene algo en la garganta. Veamos. Es el anillo de Chaim. Si me informo mejor sobre esas máquinas, podría aprender a sabotearlas. Por ahora, debo apartarme de su camino. Thank you.
fugitiva. Ideal para un viejo remedio. Thank you.
Bien, vuelven sobre sus pasos. Ya estoy a tope. Buena carne.
Ahora sí me desperté. Todavía no puedo sabotear esta máquina. Debo aprender cómo hacerlo. Puedo salir de esta. Hola de nuevo. Te traigo las pieles y tu anillo de la suerte, Tim. Bendita sea la madre. Y tú, por supuesto. ¿Dónde lo encontraste? En el esófago de un jabalí. A él no le dio tanta suerte. Creo que a partir de ahora lo llevaré como colgante.
Flechas de valientes en las máquinas. Habrán causado una estampida. Aquí hubo una batalla. ¿Pero quién ganó? Las huellas de las máquinas conducen a las ruinas, junto con las pisadas. Casan ellos.
aquí vamos otra vez. Una nevada. Hace más frío. Tengo espacio. Es la valiente que era una marginada. ¿Qué haces aquí? Su amigo Den me envió a buscarlos. ¿Qué hacen ahí arriba? El Dientes Cerrados nos quitó las mochilas. Nos quitó. Sin armas, esta era nuestra mejor opción. Muchas gracias por destruirlo. Ya podemos volver a casa. Por cierto, no le dirás a nadie que nos viste, ¿verdad? No lo hice. Al menos, no a tu amigo. ¿Necesitan ayuda para bajar? Volveremos por nuestra cuenta. No te lo tomes a mal, pero si nos ven contigo, podrían acabar descubriéndolo todo. La próxima recordaré lo decretado por las matriarcas. Que la diosa nos muestre piedad. No dejes que tus fieles hijos sean olvidados. Nuestro canto se conoce. Encontré a tus amigos, ya sabes dónde. Pronto estarán de vuelta. Oh, gracias. Gracias, gracias, gracias. Qué alivio más grande. No se lo contarás a nadie, ¿verdad? Tranquilo. Las matriarcas cantan arriba el himno de la expiación. Creo que estás a salvo. Tienes razón. El himno nos expía a todos. Gracias. No quería decir eso, pero bueno. No volveré a ver ninguna máquina corrupta. Me da un pesar.
pesadillas. Siempre hay algo que aprender. Eso haré la próxima vez. Los más fuertes ya son muertos y heridos. Las máquinas están desquiciadas. Solo la corte vuelve. Espero que compres algo. Necesito las esquirlas. Me dirijo a la frontera. Tú comercias. Dime qué sabes de la tribu Karja o de su capital Meridian. Nunca he salido de la Tierra Sagrada, pero he comerciado con algunos forasteros Karja. Se creen mucho, en mi opinión. En cuanto a Meridian, no hablan de otra cosa. Una ciudad sobre una meseta, con torres imponentes, altas como montañas. ¿Cómo construyeron los Karja semejantes maravillas? Mano de obra esclava. Pero el nuevo rey prohibió la esclavitud. Le preocupa más la justicia que la arquitectura. ¿Te gusta algo? Seguro que sí. Bueno, me voy. Que mejore el negocio. Yo igual. Gracias. Es solo culpa mía. Debí irme enseguida. Mientras mi hermanita casa, Dios me guarde. La curiosidad es de soñadores. La chica con la marca de buscadora. Los centinelas te vieron venir. ¿Eres Marea? Bar me dijo que sabrías llegar a Meridian. La capital Karja está hacia el oeste, pero sus soldados te detendrán antes de que llegues. Que lo intenten. No, lo que digo es que hay un fuerte Karja que protege el paso entre el oeste y el este. Dicen que los Karja sellaron la puerta por miedo a la plaga de máquinas en nuestra tierra sagrada. Si acabo con las máquinas corrompidas, ¿se abrirá la puerta? Supongo, pero no hay valientes que enviar en tu ayuda. ¿Quién dice que los necesito? ¿Vas a limpiar el valle? ¿Lo harás por tu cuenta? Soy hábil con el arco. ¿Por tu seguridad? Mejor que hábil, espero. Entonces, ¿el fuerte Karja está al oeste? ¿Y Meridian más adelante? Sí, los Karja lo llaman Torre del Día. No está lejos de la aldea abandonada. ¿Qué aldea abandonada? Antes tenía un nombre, pero ya no importa. Nací ahí. ¿Qué le pasó? La guerra. Los Karja la destruyeron en un asalto rojo. Yo tenía 15 años, pude escapar. No todos lo hicieron. Los Nora se retiraron hasta aquí, a Corona de Madre. Renunciamos a nuestro derecho sobre el valle. Incluso ahora que la guerra quedó atrás, dejamos el valle como una tierra de nadie, entre el Solminio y la Tierra Sagrada. ¿Hasta dónde se extiende la corrupción? La he visto en máquinas en el corazón del valle. Y también hemos escuchado de máquinas corrompidas, al sur. Sea lo que sea la corrupción, no solo afecta a las máquinas. Quema la carne y enferma a los heridos. ¿Las máquinas corrompidas tienen punto débil?
El fuego parece afectarles más que a las normales. Un pequeño consuelo. Solo la diosa puede acabar con esta maldición. A menos que descubramos qué hay detrás y lo detengamos. Las matriarcas hablaron, Aloy. Solo podemos pelear y rezar a la diosa. Corona de Madre protege los límites de la Tierra Sagrada. ¿Ves extranjeros aquí? Sí. No en la propia aldea, claro, pero sí en el valle que hay más allá. Desde que acabó la guerra, los extranjeros pueden entrar en el valle y los Nora comerciar con ellos, si lo desean. Es una especie de tierra de nadie, ni extranjera, ni tierra sagrada. Para saber más, visita Encuentro de Cazadores. Son tiendas y refugios derruidos, pero los extranjeros lo usan como lugar de paso. Parece un buen sitio donde averiguar más sobre Meridian. ¿Estás al mando de las defensas aquí? Corona de Madre se defiende sola. Durante la guerra sobrevivió a 15 asaltos y desmanteló 3 invasiones. Resistiremos. Intentar estar a la altura de un pasado glorioso suele matar a la gente. No lo sabes, pero gané la prueba en mi año. Como tú, empecé con desventaja y tuve que encontrar un atajo. Apenas lo logré, crucé la línea con un tobillo roto. Esto no es la prueba, Marea, esto es real. No me entiendes. Mi puesto en Corona de Madre, eso fue lo que pedí, mi premio por ganar. Intentar estar a la altura de los Nora aún no me ha matado. Pero si debe ser así, adelante. Debería irme ya. Muy bien. Ten cuidado ahí fuera, Aloy. Espero que encuentres lo que buscas. Espero no volver a ver ninguna máquina corrupta. Me dan pesadillas. Siempre hay algo que aprender. Esos gritos y esa sangre. Pronto me llegará el turno.